siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí.
una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú padre, ¿no? Que la gente cante con nosotros para saber si quieren que sigamos cantando o que ya nos vayamos. Es fácil porque nosotros decimos te digo adiós y ustedes nos contestan que te vaya bien. Exacto. Si nos sale bien, nos vamos a quedar hasta las 3 de la mañana. Los que aguanten, las que aguanten. Y si nos sale mal, no, espérame, por la parte, el maestro Ricardo Caballero, Pancho, Rocío Arango y los maestros de la banda Seca les van a regalar una botella a cada uno de ustedes. Si me sale bien. Pero si nos sale mal. Si me sale mal, nos vamos a quedar hasta las 8 de la mañana ensayando este pedazo, ¿cómo no? ¿Cuál pedazo? Este. ¿Ah? Dice, te digo adiós. Que te vaya bien. No soy yo. Te digo adiós. Que te vaya bien. Con Carlos Cuevas. Carlos, una gran noche de una persona que admiras y quieres mucho. Claro que quiero, que la amo, es mi compadre Ricardo Caballero y lo vi crecer, lo vi hace 11 años lo conozco y tengo la fortuna de conocer un gran talento mexicano. Hicimos juntos un programa bellísimo, Noche a Noche con Carlos Cuevas y después ahora estamos haciendo A Ritmo de Bohemia, que pues ya fue idea de él y la producción de mis hijos. Y nos ha funcionado bastante bien ahora por YouTube, A Ritmo de Bohemia. Fuimos al Estudio Churubusco al cierre de la segunda. Vamos a la tercera, vamos a empezar a grabar en enero, si Dios quiere. Ojalá nos acompañen más estrellas todavía de las que hemos tenido. Bendito sea Dios que tenemos la fortuna de que hemos solicitado su participación y nos han dicho que sí. Es que es un gran formato, es una sala de panelistas llenos de talento los que tienes. Bueno, afortunadamente, yo creo que cuando tienes un elenco como el que hemos formado con Ricardo, Rocío Arango, Roca, mis piratas del bolero, que son extraordinarios músicos, pues tienes un cobijo ahí, ¿no? Un cobijo para uno y después un cobijo para la estrella que invitamos, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor logro que has tenido en este proyecto? El mejor logro es que nos siga la gente, que nos siga en el YouTube, que nos siga por todo el mundo. Hemos recibido felicitaciones de toda parte del mundo. Qué bueno que lo hacemos por YouTube porque eso es lo más importante, ¿no? Nos decía Ricardo que van a hacer un auditorio nacional todo el equipo. Eso vamos a hacer aquí el Lunario el 3 de noviembre.
Lunario. Sí. Y eso va a arrancar una gira, es como el pie, el parteaguas. Es el parteaguas, es el inicio de la gira nacional que vamos a tener, de la gira de Ritmo de Bohemia, ya presencial, con Rosy, con Ricardo, obviamente, con mis piratas, con Roca y con quien se deje invitar, ¿no? Ojalá nos acompañen. 3 de noviembre empezamos la gira nacional de A Ritmo de Bohemia. Ricardo Caballero, Rosy Arango, Roca Cuevas, Sus Piratas del Bolero, Ergo Films, aquí en el Lunario del Auditorio Nacional. Ahí está la invitación, Carlos Cuevas, un señorón. Muchas gracias por tu tiempo, hermano. Carlos. Un honor. Gracias. Seguimos en la gira. Te digo adiós, que te vayas bien. Te digo adiós.